Querido hermano, quiero en este video de forma sencilla explicarle algo que mucha gente no conoce y pregunta. ¿Qué son las plataformas y por qué Padre Rafael Guzmán Gabriel está en distintas plataformas? Sencillo, las plataformas son YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. ¿Para qué? Instagram, que son medios para evangelizar de distintas maneras. Por ejemplo, en mi canal de YouTube... Yo evangelizo con las misas, con videos, con prédica, enseñanza, transmisiones al vivo de prédicas, de misa, videos largos, sobre todo son Videos para que la gente pueda alimentarse. Usted puede encontrar todo eso en mi YouTube, al igual que en mi página de Facebook, Fray Rafael Guzmán Gabriel Evangelización. Son videos, transmisiones al vivo, esa es la forma de evangelizar. Luego tenemos las cosas más sencillas y más directas, como el Instagram. Mi Instagram son videos cortos, actividades cortas, programas, mensajes cortos para que puedan llegar rápido a las personas. Luego tenemos lo que es el TikTok. El TikTok es una nueva plataforma que llega a muchos adolescentes y jóvenes en el cual yo lo utilizo para hacer cosas más dinámicas como estos bailes para presentar música católica, la del canal, o también con... Música de fondo, presento versículos bíblicos. Ese es el TikTok. Y el último, Spotify. Recuerde que todo esto se basa en imagen. Spotify trabaja de manera distinta como una radio. Si usted va conduciendo, usted no puede ver un video porque es peligroso, se va a distraer. En cambio, al conectarse al Spotify, usted es como si estuviera escuchando una radio en la cual yo le comparto temas de 30 minutos, temas importantes como qué hacer con los hijos que han caído en vicio, temas importantes como hacer con hijos que quieren quitarse la vida y también el minuto de reflexión, todo en audio como si fuera una radio para poder evangelizar. Por eso lo animo a que pueda seguirme en todas estas plataformas y que le pueda poner me gusta y apretar el suscribirse. Muchas gracias. Queridos hermanos, esta Santa Eucaristía, hoy viernes, comenzamos nuestro día entregando al Señor nuestra vida, todo proyecto, todo anhelo, todo deseo. Es por eso que yo presento en el altar de Cristo todas las intenciones que usted escribe en el canal de YouTube y en las páginas de Facebook. Juntos comencemos diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, gracia y paz con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor ten, piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Infunde tu gracia en nuestros corazones, Dios nuestro, para que nos apartemos de todo mal y con tu ayuda nos mantengamos fieles a tus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Oseas. Así habla el Señor: Vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle: Borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará. Ya no montaremos a caballo ni diremos más, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Yo los sanaré de su apostasía, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el bosque del Líbano. Sus retoños se extenderán, su esplendor será como el olivo y su fragancia la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra, harán revivir el trigo, florecerán como la viña y su renombre será como el vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo aún que ver con los ídolos? Yo le respondo y velo por él. Soy como un ciprés siempre verde, y de mí procede tu fruto. Que el sabio comprenda estas cosas, que el hombre inteligente las entienda. Los caminos del Señor son rectos, por ellos caminarán los justos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Palabra de Dios. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Oigo una voz desconocida que dice, yo quité el peso de tus espaldas y tus manos quedaron libres de la carga. Clamaste en la aflicción y te salvé. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Te respondí oculto entre los truenos, aunque me provocaste junto a las aguas de Meribá. Oye, pueblo mío, yo testigo contra ti. Ojalá me escucharas, Israel. Ojalá escuchemos la voz del Señor. No tendrás ningún dios extraño. No adorarás a ningún dios extranjero. Yo el Señor soy tu Dios, que te, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Ojalá mi pueblo me escuchara e Israel siguiera mis caminos. Yo alimentaría a mi pueblo con lo mejor del trigo y lo saciaría con miel silvestre. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo Evangelio. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escuche, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús al ver que había respondido tan acertadamente le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. No es que Jesucristo esté creando... Otros dos mandamientos fuera de los diez mandamientos. No, 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 no. O estuviera creando un mandamiento más. No, no. Hay once mandamientos. Son diez. ¿Por qué? El primero o los primeros mandamientos que amar a Dios sobre toda la cosa, no tomar el nombre de Dios en vano, este, santificar las fiestas, habla del amor a Dios de ponerlo en el primer lugar en todo lo que hacemos. Y los otros siete mandamientos hablan del amor al prójimo, es hacia los demás. Es una relación que Gilbert Keith Chesterton dice, ese es el signo de la cruz, la relación hacia Dios. Y la relación con los demás. Así que no es un nuevo mandamiento, es el mismo, solamente que ahí se resumen los diez mandamientos. Y esto es lo que da la grandeza al Antiguo Testamento que viene perfeccionado por Jesucristo en el nuevo. Por eso ya escuchamos los días anteriores que Jesucristo no vino a abolir la ley. Él no vino a quitar ni una coma ni una i, sino que vino a llevarla a su cumplimiento, a llevarla a su perfección. Y es por eso que ahí entendemos nosotros cuál es el interés de Dios hacia la humanidad. Si el ser humano tiene que amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, entonces ¿cuál sería ese eso intrínseco de Dios hacia toda su creación? A ver, póngase a pensar. Lo que quiere Dios de nosotros es que lo amemos sobre todas las cosas y que amemos a los demás como a nosotros mismos. Muy bien, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay intrínseco en Dios en estos diez mandamientos? Disculpe, pero Dios no nos va a mandar a amar y amarnos sin él primero enseñarnos. Nosotros no podemos por nosotros mismos ser grandes seres, grandes humanos, grandes varones y grandes mujeres que aman a Dios y que aman al prójimo si no tenemos el ejemplo, la fuerza, la gracia que viene de Dios para hacerlo. Si no, no, no necesitaríamos de Dios. Si nosotros lo lográramos por nosotros mismos, sería más una ley natural, algo que naturalmente nos nace y no sería algo de una ley divina que viene de Dios. Así que no necesitaríamos ningún Dios. Y ahí sí podríamos entrar en todas las falacias ateas, en todas las falacias agnósticas, en todas las falacias este, de todos estos grupos que niegan a Dios. Ahí sí podemos entrar en todas esas falacias. Falacia es engaño, mentira. Así que una farsa. Así que si no necesitáramos de Dios, querido hermano, no necesitaríamos de la fe, de religión, no necesitaríamos de leyes en ningún sentido divina. Sino que todos nosotros lo crearíamos. ¿Por qué? Porque nosotros seríamos capaces de amar a los demás sin necesitar de Dios. Pero eso es imposible y lo vemos. Lo vemos, queridos hermanos. Incluso hasta en los países más desarrollados que son el ejemplo mundial. Vamos a Suiza, vamos a Suecia, vamos a Holanda, donde la mayor cantidad de tolerancia. Vamos a Francia, donde se permite todo. Queridos hermanos. Puede ser que sean los países quizás los más ateos que existen, quizás en los cuales no exista casi la palabra fe o religión, pero son las sociedades que han llegado a un cierto nivel y en el cual no les interesan los niveles más bajos. ¿Y cómo lo vemos eso? Si van a decir, no, si está tan bien organizado, que hasta los pobres reciben un sueldo y todo eso. Es, ese no es el problema. Pareciera que eso ya está cubierto. No se trata de garantizar materialmente al hombre. Por eso le digo, el hombre, cuando nos quedamos solamente en que el hombre puede amar a los demás, estamos hablando que el hombre puede saciar las necesidades materiales de la humanidad. Muy bien, saciemos las necesidades materiales. Vamos a Noruega, que fue durante muchos años y creo que sigue siendo estando entre los primeros países de primer mundo donde se mantiene todavía esos niveles en los cuales las personas viven en un confort general. Son los mejores lugares para vivir porque a la gran mayoría no le falta nada. Eso es lo que se presenta al mundo, son los número uno, este, están tan organizados que hasta los que no trabajan reciben dinero, etcétera, etcétera. Muy bien, vámonos ¿no? a Oslo, que es la capital de Noruega, y vamos a encontrar gente en la calle botada. ¿Quién es esta gente? Gente consumidora de heroína. En Oslo... Existen incluso postas de salud, centros pequeños de salud para los consumidores de heroína, donde gratuitamente hay enfermeras que les dan las dosis necesarias de heroína que el ser humano adicto necesita. A ver, póngase a pensar. O sea, está tan bien pensada esa sociedad que hasta los drogadictos, por la tolerancia que hay, pueden recibir su dosis diaria de heroína. La heroína... Es la droga más adictiva que hay y más destructiva que hay. Viene de la flor famosa, la amapola, que es una flor preciosa, hermosa, pero que lamentablemente se toman sus cualidades químicas y se produce la heroína o el famoso opio que es muy adictivo. Una persona que se ha inyectado heroína es muy difícil que por sí sola pueda dejarla. ¿Por qué? Porque la adicción es tan fuerte que el cerebro queda totalmente dañado y necesita sí o sí consumirla porque es lo único que le provoca felicidad. Mire los países grandes, desarrollados, tan perfectos, número uno en calidad de vida en el mundo, destruyen... A su propia gente, así que no aprende el ser humano por sí mismo a amar a su prójimo, no puede, porque piensa que amar al prójimo es darle cosas materiales, el ser humano se hastía de lo material. El ser humano se hastía de todo lo que existe que pueda tocar o recibir. Hay una, no existe persona que esté feliz de recibir tantos regalos al día. Va a llegar el punto que decir no quiero ningún regalo. ¿Por qué? En primer lugar ya no tengo dónde meterlo y en segundo lugar ni siquiera los uso ni lo disfruto. Ya me cansé de abrir tantas cajas. ¿Por qué? Porque lo material no te sacia. Un momento te provoca cierto placer, pero luego te cansa, te agota, te aburre. Y ahí sí llegamos a la vaciedad de vida. Por eso es que necesitamos este primer mandamiento. Y ahí está lo intrínseco de Dios. ¿Cuánto nos ama Dios que quiere que aprendamos a amarnos? ¿Cuánto nos ama Dios? Que perdona toda nuestra falta. Y usted lo escuchó en la primera lectura: perdona toda nuestra falta, nuestra rebeldía, nuestra lejanía, perdona nuestras idolatrías. Y nos dice: Ya basta, ¿qué es eso? Para mí, eso para mí es nada. ¿Qué es eso de estar idolatrando y de estar en tantas cosas? Eso es nada, porque sabe que es nada también para el ser humano. Sabe que se convierte en nada para el ser humano. Queridos hermanos. Por eso es que estos dos mandamientos son tan bellos y perfectos. Y estoy hablando nuevamente de que estos dos mandamientos resumen los diez. Porque el, los primeros tres habla de amar a Dios sobre todas las cosas y los otros siete a tu prójimo como a ti mismo. Son perfectos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es perfecto. Y nuestro Padre que es perfecto sabe que nosotros sufrimos. Y mucha gente dice, si Dios es bueno, omnipotente, para negar a Dios, ¿cómo permite que exista el sufrimiento? Si existe el sufrimiento, entonces Dios no existe. Mire, son jueguitos de palabra para negar a Dios de forma gramaticalmente. Pero cuando vemos la realidad, Dios permite el sufrimiento porque el sufrimiento se lo busca el mismo ser humano. Es el ser humano que busca su idolatría. Y cuando hablo de idolatría no estoy hablando solamente de tener un ídolo en la casa, una imagen de algún bicho raro en su casa y adorarlo. Estamos hablando de las adicciones de estos tiempos. Estamos hablando a lo que le dedicamos tantas horas, tantas horas que nos quitan la capacidad de ser mejores seres humanos. Estamos hablando del vicio de ganar, de generar, de buscar confort, de tener y que luego no nos lleva a nada. Dios sabe que eso no produce nada en nosotros. El, hace tiempo leí un meme que decía, un niño sale diciendo, oh no, nos cortaron el internet. Y como me cortaron el internet, comencé a caminar por mi casa y descubrí a dos personas que son muy buena gente. Dicen ser mi padre y mi madre. Mire. <laughs> ¿A qué punto llegamos de las idolatrías de este mundo que no nos hacen ningún bien? ¿Que perdemos el total crecimiento del ser humano abriéndose a los demás, amando verdaderamente a los demás como a uno mismo? El Señor nos invita en esta cuaresma a entender estos mandamientos porque son los que nos llevan al reino de Dios. Amén. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Los invito a ponerse de pie. Señor, mira con bondad los dones que te presentamos, para que sean gratos a tus ojos. Y nos alcancen la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo. Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen. Y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes. Y por mucho, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía, y mi obispo Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los Apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse, cerrar sus ojos. Y hacer la comunión espiritual en sus lugares. Que este momento sea un momento en el cual tú te dejas amar y aprendes a amar. Que esta oración te ayude a ver cuán grande y poderoso es el amor del Padre. así como la mujer que tenía ese flujo de sangre y llevaba años. Y dice la palabra que fue a los médicos y los médicos no pudieron hacer nada por ella. Supo que Jesucristo pasaba y que con solo tocar el borde de su manto quedaría sana. Y se animó a pasar en medio de la gente, sabiendo que era pecadora, sabiendo que la gente lo podía rechazar, que la gente lo podía apedrear, pero se animó a tocar el borde del manto de Jesucristo y quedó sana por su fe. Queridos hermanos, Oremos por fe, sabiendo de que un toque del Señor puede transformar nuestra vida, puede transformar nuestra salud, puede transformar nuestro corazón, puede transformar la peor crisis que esté viviendo en este tiempo. Bendecimos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo por todas las personas que van a recibir esta oración, por cada persona que va a abrir su corazón y va a creer y se va a animar a tomar el manto del Señor y a, a recibir sanación, a recibir el poder sanador de Jesucristo. Jesucristo sintió con poder, salió de Él y preguntaba quién lo. Había recibido, en este tiempo el Señor está derramando su poder sanador para que los que se animen lo reciban. Recibe la sanidad, recibe la sanidad si es que en tu cerebro tienes problemas, tumores, si es que en tu cerebro se han formado masas que están haciendo que te está apretando todo y comienzas a perder en esos momentos, comienzas a perder totalmente la capacidad de razonar, de pensar o de actuar y caes al suelo, incluso vienen convulsiones. Sana, Señor, sana por el poder de tu amor por el poder de ese manto que toca aquel que cree bendito Señor oramos también ayudando a la oración de cada madre que ora por su hijo que está envuelto en droga que está envuelto en el alcohol que está envuelto en vicio en homosexualismo que se ha apartado de la verdad del Señor y se ha entregado a las mentiras del vicio sana Señor esa mujer y libera a su hijo libera a su hija libera a sus hijos Señor en el nombre poderoso de Jesucristo pero también clamamos por todas las personas que en este tiempo se han hundido en la tristeza porque le han detectado cáncer, porque le han detectado leucemia. Los tratamientos son muy caros, los tratamientos son cosas que para ellos son imposibles poder llevar. Hasta incluso le han dicho que vayan a otro país. El Señor sana la leucemia, el Señor sana el cáncer. Personas que están postradas, personas que no pueden caminar, que sus músculos han dejado de funcionar. Los nervios de la espalda, la columna, han sido totalmente trastornados por algún accidente y han quedado en una silla de ruedas o postradas una cama en el nombre de jesucristo. esas piernas recuperan la fuerza. comienzan a caminar. comienzan a caminar en el nombre de jesucristo. toca el manto del señor. toca el manto del señor. toca el manto del señor. y camina en el nombre de jesucristo. levántate y camina y glorifica a tu señor. glorifica a aquel que puede sanarte. glorifica a aquel que puede limpiar tu vista. aquel que te puede dejar que oigas después de que has nacido sin la capacidad de oír de un oído bendito sea el señor que el señor te devuelva y te restaure la salud porque hoy te animaste a creer y tocaste su manto. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor porque Él tiene poder para sanar a los enfermos. Amén. Bendito sea el Señor porque Él tiene poder para sanar. Los invito a ponerse de pie. Oremos. Infunde, Padre, tu gracia salvadora en el alma y en el cuerpo de tus hijos, para que obtengamos un día la plena posesión de lo que ahora recibimos en la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, en este nuevo día que nos regala. Yo quiero invitarte a que si tú has recibido esta Santa Eucaristía, puedas compartirla a todos tus contactos. Este proyecto, este canal, es para poder llegar a hogares nuevos, a lugares nuevos donde la palabra durante mucho tiempo ha sido callada, donde la Santa Eucaristía durante muchos años pareciera que se hubiera perdido dentro del hogar. Así que si usted tiene contactos de personas que creen, que no creen... Querido hermano, comparta. Si usted le da vergüenza, ellos no tienen vergüenza de enviarles videos, cosas tan ridículas a sus canales de WhatsApp, porque usted va a tener vergüenza de enviar algo que sabe que les puede hacer bien. Así que lo animo a compartir. Si usted no sabe cómo compartir o usted no sabe de dónde le llegó esta Santa Eucaristía, sencillo, usted busca en YouTube Padre Rafael Guzmán Gabriel, aprieta a suscribirse. Y luego aprieta esa campanita que aparece, la opción todas, y ahí le va a avisar todas las notificaciones que, de programas, de temas que estamos subiendo al canal y usted los pueda aprovechar. Recuerde que hoy en la noche tenemos el, la segunda temporada, el tercer programa de la segunda temporada del Club de la Fe. 8 de la noche. Ahora vamos a poder transmitir, ya se ha arreglado todo, ya sea por Facebook y por YouTube. En Facebook es Fray Rafael Guzmán Gabriel Evangelización. En YouTube es Padre Rafael Guzmán Gabriel, como está en esta Santa Eucaristía. Así que vamos a poder transmitir por ambos lugares. El tema de esta noche es el matrimonio homosexual. Así que querido hermano, vamos a sacar muchas dudas con este tema porque a veces solamente lo vemos desde un lado y no lo vemos en su totalidad y la importancia que tiene este tema. Así que ya saben, es un tema muy delicado porque mucha gente va a querer tomarlo de una manera agresiva o de ataque. Ese no es el sentido. El sentido es explicar qué o existe o no existe. O el objetivo es ese, querido hermano. Vamos a tener mucha claridad en este tema y usted está invitado a participar hoy a las 8 de la noche. Ayer tuvimos el primer programa de las guerreras en línea. Si usted no lo pudo ver, puede verlo también en el canal de YouTube. Este programa solo para mujeres. Pueden ir en paz. <laughs>